Mele ganada sin problemas por parte de Palencia, que sale con el lanzamiento de juego con Diego Vegas, que rompe la línea de la ventaja. Terceño es placado. Vamos a ver si los jugadores palentinos son capaces de llegar pronto a ese rack. Como viene siendo habitual, nuestro querido presidente Roberto Cantera, ¿qué impresiones ves hoy de los chicos? ¿Cómo ves hoy al equipo, a pesar de las bajas? Pues a pesar de las dos bajas importantes que tenemos en el equipo, ¿no? En el 15 inicial, con Rob y Lolo, que están sancionados por acumulación de tarjetas, y son dos bajas muy sensibles, les vemos que en estos primeros minutillos de partido han salido bastante concentrados y bastante bien, ya estamos jugando en su campo, buena señal. Bueno, de Vera Vera también defendiendo muy bien, no, Palencia no está siendo capaz de crear superioridades por fuera, pero bueno, está teniendo dominio territorial. Sí, bueno, también me ha gustado mucho la primera jugada que ha tenido Diego Vegas, un jugador muy importante en nosotros, ¿no? Que ha ganado la línea de ventaja y eso me hace tener esperanzas. Vale, Tus perdida por Palencia, balón recuperado por Atlético Vera Vera, que sale jugando al pie, buscando poner el balón en campo contrario. Buena recepción de Juan, que inicia el contraataque, una patada corta. Buena decisión igual de Juan, pero bueno, arriesgada, pero casi no sale bien. Recepción a Cuco. Cuco dentro de 22, patada que la pone más o menos en el medio campo, que no sale. Cuidado estos balones de contraataque, donde ellos son muy peligrosos. Lo tenemos muy estudiado. Mucho espacio por fuera. Estamos pegando bien, no podemos fallar esos placajes ahí. Bien. Finalmente es frenado en última instancia. Cuidado, Fernando. Vera Vera. Muy mal. Y primer ensayo de Atlético Vera Vera. Lo decíamos, ellos son muy peligrosos los balones de contraataque. Lo vimos en el partido de ida. El ala ha conseguido romper tres placajes. Ha sido placado en última instancia con toda la defensa palentina retrocediendo. Y para más inri, nos recolocamos tarde y muy bien aprovechado. Muy bien aprovechado por el número 5 Vélez, que consigue la primera marca del partido. Bajo palos, ¿eh? Pero bueno, contábamos con todo esto, ¿no? Bueno, Palencia estaba jugando bien, lo único que, bueno, nosotros conocemos cuáles son sus armas y el contraataque es una de ellas. Entonces, todos esos balones de patadas que se quedan dentro del campo son muy peligrosos para Palencia Rugby Club. Que pasa sin problemas Adri y pone los dos adicionales en el marcador. 7-0. Bueno, era lógica esta patada, ¿no? Su transformación, muy fácil. En palos, pues 7-0. Empezamos de nuevo el partido. Quedan 75 minutos para todo. A ver, Juan Graciarena, Juanchi, ¿qué tal lo hace de zaguero en una posición novedosa hoy en el 15 inicial? ¿Quién nos está viendo, Juan? ¿Quién nos está viendo el partido? Sí, porque me han dicho la transmisión. Vale. Ya se ve. Vale.
Bueno, nueva patada larga, Palencia jugando en campo de Vera Vera, y James intenta asociarse, muy parado, buena defensa del equipo de Donostierra, con nuestros jugadores tan parados es fácil. Lanza Palencia por detrás, Juan intenta romper la línea de ventaja, se va, pero mala transmisión, y finalmente vamos a ver qué decreta el colegiado, si Aván o Tuch. Primeros compases de toma de ACA, no veo clara superioridad por parte de ninguno de los dos equipos. Parece que hay un jugador que se ha lesionado, el colegiado para el tiempo. Vamos a ver el jugador de Vera Vera, si puede recuperarse. Parece ser que no. Campo. A ver, primer cambio en Atlético de Vera Vera, minuto 6 por lesión, aparentemente una lesión muscular. Te diría va tobillo, ¿no? Posiblemente. Sí, sale ostensiblemente cojeando el jugador. ¿Sabemos qué jugador es? Ahora, cuando se dé la vuelta, veremos el dorsal. Una lástima, creemos que es el tobillo, ¿eh? Esperemos que no sea nada y que se recupere pronto el jugador de Donostiarra. Ventús ganada por Palencia, que la ha robado. Jugaron con Iniesto, que empieza a generar la inercia. Cuidado esa pesca. Balón aún en posesión de Palencia Rugby Club, contaba. Que aguanta bien de pie. Bien. Gana la línea de ventaja. Muy bien colocada la defensa, ¿eh? De Vera Vera. Sí, ellos circulan rápido y se lo están poniendo Palencia difícil. Pero bueno, mantiene la posesión del balón. Bien, buen canal de Fernando. Palencia jugando en ventaja bien, por fuera de juego. Seguimos generando inercia, vamos. Aquí no hay números. Buena patada de espacio. Me parece una buena decisión de Bartolo. Vale. Volvemos al golpe de castigo por fuera de juego. Creo que el 13. Ha entrado el 21. El 13 no sé. No. El 21 ha entrado. Bueno, Palencia que elige palos para cortar distancias en el marcador. Un golpe de castigo por fuera de juego. La defensa de Atlético Vera Vera. Bueno, buenas sensaciones de Palencia. Está costando transmitir el balón por el buen hacer de la defensa de Donostierra en los espacios abiertos. Pero bueno, está llevando el peso del partido y con una buena técnica, buena consecución de fases. Y ese es el camino para intentar conseguir puntos. Vamos a ver si Juan es capaz de estrenar el marcador palentino en este minuto 9 ya de la primera parte. Y así lo hace Juan, gran pateador, que pone los tres primeros puntos para Palencia. Bueno, primeros 10 minutos del partido y bueno, como se preveía. Patada larga de Vera Vera, bien recepcionada por Walker, que no se anda con chiquitas y pone el balón por fuera de banda. Bueno, tus a favor de Vera Vera en la medianía del campo palentino. Bueno, la última la consiguió robar Juanvi, vamos a ver esta segunda. Vamos a ver si tenemos buenas sensaciones con Tuch, ¿no? Que no las hemos tenido casi en toda la temporada y a ver si... Jugador lesionado ha sido el número 13, Omar, sustituido por el número 21, Giorgio. Está bueno, bien, otra vez robada la Tuch. Nuevamente piscaba. Bien, James avanza bien, metros, James. Bien. Hay una van. Vera Vera jugando en ventaja. Se ha recuperado. Golpe de castigo de Palencia Rugby Club por lanzarse en el rack. Bueno, vamos a ver por lo que opta. Creo que sale fuera de juego. Fuera de juego. Pero ha avisado los jugadores del Vera Vera que se lanzan en el rack. Bueno, vamos a ver por lo que opta Vera Vera. El partido está muy igualado. Creo que podría ser una buena opción ir a Tuch. Sin embargo, parece que
Bueno, buscan la touch. Sí, que buscan la touch. Buscan la touch. Pues las últimas dos tours no les han ido bien. A ver esta patada. Pues fatal la patada. Recupera el balón Palencia Rugby Club. Ha medido mal en la apertura, Donostiarra. Ha querido ajustar mucho esa touch ahí a 5 metros para generar un buen mol y el viento le ha jugado una mala pasada. Bueno, mele a favor de Palencia. Partido muy igualado, de tú a tú, entre el último y el penúltimo clasificado de la tabla. Partido importante hoy. Partido muy importante, ya lo fue allí en su casa. Un partido que perdimos cuando llevábamos casi todo el peso del partido. En la fase delantera también. Nuestra delantera allí hizo un gran trabajo y inexplicablemente, bueno, pues su buen hacer en la línea tres cuartos, su velocidad, su saber jugar, pues consiguieron ganar aquel partido. Un equipo histórico, el Veravera. Es un orgullo para Palencia jugar contra el Veravera. Cuco introduce. Buena mele de Palencia, sin ningún problema. Bien. Sale Juanmi buscando una patada larga. Buena patada de Cuco que bota. Muy bien, y Cuco sale a la entrada de 22. Una lástima, un metro más y ese balón hubiese sido para Palencia. Vamos a ver qué decreta el árbitro, porque el lineal está decretando que la altura ha sido dentro de 22. Si es así, el balón sería para Palencia. Después de la nueva norma introducida por la IRB, el árbitro la saca fuera, balón para Vera Vera. Pero bueno, estamos contentos, vamos a ver si otra vez. Buena patada de Cuco, buscando el espacio, sacando el balón fuera. La gente quitándonos esa presión de encima y dándonos opción a ataque, a jugar en su campo y conseguir más puntos. Vamos a ver si esta también la robamos. Está bien, nos salta Palencia, forman el mol. Han debido detectar que iban a hacer un mol, ¿eh? Bien, sale su pilier, el número 3, un jugador muy poderoso. Vera, que el medio melee que va a buscar una patada a la caja. Balón arriba. Recuperado por Walker, que contraataca. Bien. Intenta irse de su par. Fallo en la transmisión. Bueno, ¿tú es a favor de Vera o Aván? Vamos a ver lo que decreta. Creo que ha sido las piernas. Señor Castro. Le ha dado las piernas a David, yo, con lo cual creo que ha sido. Pues yo creo que Palencia tiene que seguir saltando las tuses porque le está poniendo muchos problemas a Vera en sus tuses. Entonces, sí. ¿Por qué no seguir explotando esa vía? Pues es una vía, pero ellos han debido haber cantado el mol y la han esperado para, bueno, pero para defenderlo. Para hacer el mol tienes que ganar la tus primero. Correcto. Y un mol ahí a 50 metros de tu línea de ensayo tampoco tiene mucho peligro. Bueno, imagino que lo que quieren es agrupar jugadores, ¿no? Para sacar, moverla rápido por fuera. Bueno, vamos a ver. Melee a favor de Vera. Nuestra melee creo que está muy bien, ¿eh? Está muy bien. Sí, ganando las melees muy cómodas. La delantera de Palencia les está ganando las melees muy bien. Mira el empuje. Son capaces de poner el balón en juego. Cuidado aquí, que es donde son peligrosos, en el espacio abierto. Palencia defendiendo muy junto a la línea de tres cuartos. Bien placado. Los terceras que llegan a los apoyos por el interior. Problemas en la transmisión por parte del Atlético de Veravera. La presión interior nos está faltando. Los jugadores de dentro se quedan sin presionar. Se quedan sin presionar y no llega a esa segunda cortina de jugadores. Obviamente, bien, David lleva su jugador de Veravera ante David y Juanmi. Se va a jugar con una patada, están bien colocados. Vera jugando al pie, buscando jugar en campo palentino. Balón que recupera Juan, que opta por buscar patada profunda. Entra en 22 y pide el mark. Salen jugando. Y nuevamente patada al campo palentino. La tónica es jugar en campo rival. Bien. Contraataque de Palencia, tiene hueco aquí Bartolo, a ver si lo ve. Mario que busca irse. Bien, intenta ganar la línea de ventaja, bien, gana 3 o 4 metros, vamos a ver ese balón. Balón pescado, gran trabajo del número 7 Donostierra en esa pesca. Tenía Palencia oportunidad de chutar aquí al fondo a la zona descubierta de Vera, no han optado por ahí, han buscado el contraataque. Yo creo que hubiese sido una buena opción seguir jugando en su campo. Sí, además como venía lanzado Diego Vegas, conocedores de su velocidad, yo me lo hubiera jugado, pero bueno. Bueno, Terceño ha visto esa puerta, ¿no? Buena patada de la apertura de Vera, que pone una tus dentro de la 22 palentina. Vamos a ver si Palencia en esta ocasión salta o no salta, o qué deciden. No, yo supongo que la van a defenderla, ¿eh?
Veo muy bien al equipo palentino, muy concentrado. Vemos que ha habido un cambio táctico por parte de Veravera. Se ha colocado el número 21, Giorgio, como apertura. Y el número 10, Adri, ha pasado de zaguero. Bueno, Veravera que mantiene la posesión de balón, intentando jugando fases cortas ahí en el entorno del Raz Palentino. Intentan abrir, mira. De nuevo. Mira cómo la caja de Juanmi les paran. La defensa de Palentina está circulando bien. Buen placaje de Javier Ingesto. Qué necesario este jugador, ¿eh? Las dos golpe jugadas de castigo por manos en el rack, que pone el balón rápido Veravera, buscando a sus jugadores exteriores. Y ¿qué pita? Ensayo. ¿Ensayo? No. Golpe de castigo. Volvemos al golpe de castigo por fuera de juego en esa defensa y en ese saque rápido del jugador de Donostierra. Bueno, pues bien defendido, yo creo que buscan, tenía que haber pedido Walker. Buscan de nuevo la touch. Walker en esa tenía que haber pedido más jugadores, porque estaban con su idea numérica desde las fases en el lado contrario. Pero bueno, se han solventado con suerte y pericia, ¿no? Bueno, sí, les barrieron bien, consiguieron llevarle fuera. Estaban jugando en ventaja también. Bueno, vamos a ver esta touch. A 5 metros, touch importante. Saltada. Bien, otra vez robada, sí, bien, señor. Bien robada. Ingesto, que ha cometido un error de juvenil anulando ese balón. Melea 5 metros por parte de Veravera. Bueno, buena touch por parte de Palencia, que está robándoles muy buenas touches. Y ahora ese error inocente. Bueno, peligro. Ellos también están ganando bien sus touches. En tres cuartos son peligrosos. Tienen toda nuestra delantera agrupada en la melee, y vamos a ver cómo solventa esto la defensa de Palencia. Y mira cómo abren el campo ellos, llegando el ala casi a la zona de 5. Bueno, esperemos que no sean capaces de sacar un balón limpio de esa melee. Ahí va bien, nuestra melee. La defensa palentina cerró, ese balón está fuera. Buena presión, bien, lo que queríamos, que no sacasen el balón limpio. Bien la melee palentina, y golpe de castigo. Gran trabajo de la melee palentina en este momento, fundamental. Veravera está queriendo llevarse el bonus antes de ganar el partido, y creo que es un error. Han tenido varias oportunidades con golpes de castigo sencillos para jugar a palos y han decidido a tus y no están llevando puntos. Bien, pues esa es la suerte que tenemos en estos momentos. Vale. Patada que no sale. Palencia tiene que sacar esas patadas, claro, porque aquí es donde ellos son peligrosos. Ellos son peligrosos en el contraataque cuando. Yo creo que ha habido. Cuando tienen metros para correr, balón muy rápido en el rap, bien jugado por Veravera. A ver si la defensa palentina es capaz de parar estas primeras oleadas. Bien. Tenemos que ralentizar el balón, las salidas de balón en rack. Aquí tiene gente. Nuestra segunda cortina no está funcionando en el Colina, Está defendiendo bien la tres cuartos. Gran pesca de Diego Vegas. Golpe de castigo. Gran pesca de Diego Vegas. Qué gusto ver a Diego recuperado, volver a ser el que era. Ese tío veloz, que pesca. Vamos a ver si los pateadores palentinos, por favor, sacan los balones en los golpes de castigo. La defensa palentina, de la entrada palentina, está haciendo un gran trabajo. Hay que dejarles descansar y no podemos estar dando balones de contraataque a un equipo tan peligroso como Atlético Veravera. Bueno, touch corta. Juanvi, que se ha recibido un golpe. Bueno, gran defensa de los tres cuartos palentinos, Sí. No pierden la marca y están. Yo creo que tienen que apoyar un poquitín más nuestros terceras en esas labores defensivas, por cuidando las rupturas que pueda generar Veravera, que sabemos que las van a hacer. Sí, pero sobre todo no dejar balones dentro en esos balones de contraataque, donde ellos son auténticas flechas y nos pueden crear mucho peligro. Bueno, vamos a ver Juanvi, que está siendo atendido ahí de un golpe en el gemelo. Esperemos que no sea nada. Y creemos que no es nada. Juanvi es un guerrero. Bueno, Juanvi se recupera. Se recupera con su nueva media blanca. Y su característica carrera. Trote, diríamos. Bueno, tú es a favor de Palencia en la altura del medio campo. Bien.
Bueno, tú sabes, los manos por Sebas. Qué mala suerte de bote, ¿eh? Y golpe de castigo por fuera de juego. Bueno, jugador. Ah, golpe de castigo. A ellos porque le tocan, porque tocan al jugador en el aire. Bueno, vamos a poner una touch un poquito más arriba. Vamos, Juan. Vamos a meterla, ¿eh? A 5 metros. A ver si hay suerte y podemos ejecutar esa, una de las técnicas que mejor resultado nos da. Buena patada de Juan. Se pone sin arriesgar, como decíamos, siguiendo ganando metros. Y bueno, vamos a ver si el Mol Palentino tiene la oportunidad de hacer acto de presencia hoy en esta fría mañana. Yo creo que sí. De finales viendo, de invierno. Yo creo que están viendo que son superiores en Melé. Bueno, ¿no? Forma con todos Palencia. Balón al último saltador. Muy Juan Villena en dos manos, forma en el Mol. Muy bien, sale muy Julio. Van a metros, se aguantan de pie, tiene que ir al suelo su jugador, bien, buena liberación. Juanmi que pide la bola, intenta mantener la inercia. Buen contacto, Palencia manteniendo la inercia. Aquí hay un capital muy bonito, aquí el cambio de juego que Palencia no está explotando. El balón, Vera. Y golpe de castigo por lanzarse en el rack. Vamos a ver Palencia, Asier que saca rápido. Bueno. No. Ya colocado a la defensa de Vera. Aquí podemos agrupar a sus jugadores, ellos se Juan B, buen canal. Muy bien, Juan B. Placado, no aparecen los apoyos. Vamos a ver ese rack. Dificultades para Palencia y golpe de castigo por retención. Los apoyos muy tarde. Los jugadores de Palencia tienen que ser inteligentes en esos momentos. Están. Cuidado, se están la van a jugar. Únicamente 4 abajo en el marcador. Uf. Jugador rapidísimo. Bien, Diego Vegas en la cobertura. Fenomenal, Vegas. Gran partido. Fenomenal, Diego Vegas. Golpe de castigo por no soltar al placador. Palencia tiene que ser inteligente. No puedes jugarte un golpe de castigo ahí rápido cuando vas 4 abajo, una oportunidad de ponerte 1 abajo a palos y reestructurar el equipo. A Palencia lo que menos le interesa es que el partido sea alocado. Alocado y anárquico porque bueno, en esos partidos entonces, gana la velocidad y las individualidades. La velocidad de ellos, nosotros tenemos muchos jugadores que están tocados, que necesitan sosiego. Entonces hay que medir los esfuerzos. Pues ahí teníamos una muy buena oportunidad de poner 3 puntos más en el marcador y debemos mantener la cabeza fría en esos últimos metros. Incluso esta jugada de Juanvi bien organizada, posiblemente con los dos apoyos, hubiéramos llegado. La podríamos haber materializado. Juan, me parece que se duele, se resiente de su gemelo. Mala noticia para el equipo del Colina Clinic. Juan B no va a poder seguir. Pues gran pérdida. Bueno, una baja importante para Palencia Rugby Club. Juan B se tumba en el suelo. Pues le han vendado ahí el gemelo, posiblemente una contractura o rotura fibrilar. Se para el juego. Bueno, se produce. Iba a entrar Nacho. Se produce el primer cambio en Palencia Rugby Club por lesión. Se recita Juan Vicente Pérez. Entra Nacho. Bueno, baja importante para Palencia. Importantísima. Un jugador que marca la diferencia en la categoría. Pero bueno, mala suerte. Nacho con el número 23. Bueno, a ver si no es muy importante lo que creemos que sea una ruptura fibrilar en el gemelo. Sí, tiene, Juanvi, que, bueno, tiene toda la pinta. Es un jugador muy importante, más si sumamos la baja de Rob. Los dos números 8 palentinos están ahora mismo fuera del campo. Vale, Garri ha optado por meter a un jugador también en un saltador, como es Nacho, perder kilos, pero asegurar las tuches. Pues y ahí estamos otra vez. Vera que no es capaz de ganar la tus cómoda dos manos, lanzan a sus 3 cuartos. La defensa interior, los jugadores interiores de Palencia tienen que seguir presionando. Bartolo le lleva al suelo, balón arriba que le hacen lento entre los centros palentinos. Tienen números ellos por fuera, ¿eh? Uf. Cuidado, James. Golpe de castigo por placar al jugador sin balón y vamos a ver por lo que opta Vera. Que como decíamos, está queriendo llevarse el bonus antes del partido. Esta vez no. Han tomado buena nota, buscan palos, ha sido muy centrada. Asegura puntos. Si es que llevan 25 minutos y. Claro. Y bien que no les están saliendo las cosas como ellos preveían.
Oye, no. Parece ser que el equipo se le ha estudiado mucho un vídeo, y se ha preparado este partido a conciencia, sabiendo su potencial. Y velocidad en la línea de tres cuartos, y bueno, de momento lo estamos parando. Sí, están defendiendo bien. La única pega es quizás los jugadores del interior de la defensa se quedan sin seguir presionando, y ellos cuando cambian el juego están aprovechando esos espacios que tienen que ser achicados por esos jugadores interiores. Pero la defensa en los espacios abiertos de Palencia está funcionando muy bien hasta el momento. Bueno, tres más en el marcador. Minuto 26, 3-10. Transformación del número 10, Adri. Y lo que decíamos, conseguir puntos y dar respiro a los jugadores en un partido con mucho ritmo. Pero un bonito, muy bonito partido, ¿eh? Recordemos el último contra el Eibar, un partido, ¿eh? Sí, el partido contra el Eibar. Que no fue nada. Mucho nada más vistoso. Trabado. Ah, bueno, Vera es un equipo que quiere jugar, que muestra un... De nuevo hay otro cambio. Que muestra un... Juan. Y Juan Graciarena, que... recae su lesión. Venía de una lesión y que vemos que no puede continuar. Tiene una rotura fibrilar también. Muchos problemas para el Palencia Rugby Club en las lesiones. Se pone cuesta arriba con este con sanciones, plantilla corta, quizás la más corta de la categoría. Bueno, los económicamente débiles. Y el músculo económico en este mundo. Bueno, Palencia jugando, recupera el balón de saque de centro, recuperado por Asier. Harto lo que es placado en el medio campo, vamos a ver, el jugador de Vera, yo creo que ha ido al suelo. Golpe de castigo por manos en el rack y yo aquí iría a palos. Manos en el rack, el número 7 en su intento de pesca se resbaló. Bueno, Palencia va a buscar palos en una posición muy centrada para recortar distancias. Y ahí va Juan Bartolomé, que recientemente ha sido padre. Y desde aquí queremos felicitar a la pequeña Candela, que acaba de nacer, ¿no? Otro miembro del Palencia Rugby Club. Y a su madre Jenny, que nos estará escuchando desde casa. Pues a ver si con el día del padre le da ese punch extra a su pie, esa recién estrenada paternidad, y Bartolo consigue transformar este golpe. Bueno, el minuto 30, patada centrada. Vamos a ver si Bartolo tiene el día afortunado y vamos reduciendo distancias. Ahí va el zurdo Valentino. Y el balón que no va. Bueno, saque de 22 por parte de Vera y mantenemos la posesión. Es importante. Es importante estar ahí, mantenerles en su campo y buscar los tiros a palos. Intentar reducir distancia. Sí, ganar puntos en cuanto estemos en su línea. No, en su campo tenemos que materializar puntos. Da igual como sea. Bueno, patada larga sobre Sebas. Recepción a dos manos. Se mantiene de pie. Llegan los apoyos. Rack de esquina para Palencia. James. Venga, James. Bien, buena, ganando la línea de ventaja. Carrera, bien. Muchos metros. El Vera empieza a retroceder. Bien. Así es, muy alejados, alejándonos del balón. Bueno, pues, afortunadamente, golpe de castigo por fuera de juego. Bueno, un tanto errático este ataque por parte de Palencia, que si bien está llevando el peso del partido, o sea, todo lo que se está ejecutando básicamente es parte de Palencia, se está jugando gran parte del partido en campo de Vera. Uf, balón que salva in extremis el jugador de Vera, pero será melea 5 metros porque no han sacado ellos por el fondo. No, ya... Bueno, ha tocado el banderín y ha considerado que está fuera. Vale. Bueno, pues esto nos da opción, ¿no? Bueno, Clara, vamos a ver. El Mol Palentino. Si funciona. No, vamos a la mele. Es fuera de fondo de Vera y mele a 5 metros para Palencia. Bueno, la mele palentina que ha funcionado bien hasta ahora. Vamos a ver cómo acusa Palencia a la baja de su número 8 titular, Juan Vicente. Hemos perdido kilos. Pero bueno, la primera línea está intacta y estaban siendo dominantes. Vamos a ver posiblemente la melee más importante del partido.
hasta ahora. Bueno, nuevamente. Bien, nuestra melee está bien. Balón en los pies del 8, la melee palentina que avanza. Bien. La melee que avanza, sale el número 6, es placado, jugando en ventaja Palencia. Javier Ingesto es el jugador. Llevado al suelo, Palencia es jugando en ventaja. Bien, Fernando y ensayo de Fernando. Ensayo de Fernando. Fenomenal. Sobre la línea en su especialidad. Los últimos 2 metros del campo. La albóndiga que dice, la croqueta. Bueno, ensayo de Fernando, primero de Palencia Rugby Club. Muy centradito también, lo que nos da opción también. Bueno, y Palencia con oportunidad de poner la igualada en el marcador. Vamos a ver si Bartolo ya ha calentado el pie. Bueno, bien Palencia en melé, están siendo dominadores y a partir de ahí están generando su juego. Vamos a ver si Bartolo pone la igualada, minuto 31 de la primera parte. Muy importante, estos puntos conseguidos ahora, casi en el último cuarto del primer tiempo. Balón al aire y balón que pasa. Empate a 10 en el marcador, minuto 32 de la primera parte. Bueno, pues Palencia está en el partido. Totalmente. 31 media hora después, 10-10. Todo abierto y muy importante, ¿eh? Las dos bajas que ha habido, que no se ha notado todavía, no se ha resentido Palencia, aunque no podemos cantar victoria. Son jugadores de características muy diferentes los que han entrado por a los que sustituían y bueno, se desbarata un poco el plan de Garry. Balón al aire. Vale, para James. Recupera James. Bien, a dos manos. Perfecto. Se mantiene de pie. Palencia que consigue mantenerse de pie y empezar a jugar. Bien. Bien Asier ganando muchos metros ahí en el entorno del rack. Y Cuco, que opta por jugar el campo. Balón, está jugando. Balón cortado. Bien, Cuco, por lo menos. Va a pescar. Aván de Vera Vera. Bueno, hemos tenido suerte en esta ocasión. Cuco muy lento en levantando ese balón. Y bueno, quizás sería más sencillo buscar con el apertura por detrás y jugar un poquito más cómodos. Y además sabemos que las patadas y la recepción a ellos nos van a meter una contra rápida que nos va a hacer muchísimo daño si no va a ser el ensayo. Entonces, estas decisiones hay que tomarlas con la cabeza más fría. Bueno, Palencia busca jugar en campo contrario, que es una buena decisión, que los errores se produzcan lejos de tu zona de marca, que también es lo que está buscando Vera Vera, pero claro, conlleva sus riesgos, y uno de los riesgos es que te tapen la patada y otro, pues que te ejecute un buen contraataque Vera Vera, que están completamente capacitados para ello. Así es, además este campo de la Balastera es un campo para correr. Un campo para correr. Un campo muy ancho. Que sí, tiene un buen drenaje, con lo cual no, aunque haya habido lluvias recientes, pues bueno, el campo está muy seco y permite que los tres cuartos puedan desplegar toda su velocidad. Vamos a ver esta melee. Si se decanta de lado Valentino de nuevo. Bien aguantada, bien fijada. Golpe de castigo en la melee, muy bien la primera línea palentina, Golpe importante, golpe importante. Sí. Asier se queda en el suelo después del tremendo esfuerzo, pero gran trabajo en la melee. Gran trabajo, golpe importante. Vamos a ver si Bartolo saca una buena tus, que tampoco hace falta que sea larga. Sino asegurarla para mantener para la posesión y no dar posibilidades de contraataque. Buena bien. Patada a la altura de los 10 metros de Palencia. Lo que decíamos, jugar en su campo y mantener al equipo ordenado. Bien, yo veo al equipo motivado. Es que el varapalo de Eibar fue terrorífico, ¿eh? Sí, bueno, un Eibar que venía muy reforzado aquí, no es ni mucho menos el equipo de la primera vuelta. No. Palencia había preparado un partido en base a aquel partido de la primera vuelta y nos encontramos con un equipo completamente diferente. Bueno, y con un equipo que había... Bueno, tú has ganado las dos manos. Muchísimo. Bien, Julio, vamos, Julio. Julio que busca, gana metros, se mantiene de pie. Asier consigue la continuidad, sigue manteniéndose de pie. Bien, vamos estaba, a ver si... muy bien los Palencia buscando muy por bien. Atrás. Busca patada de Bartolo. Bartolo ahí puede buscar patadas más largas porque el balón que sale. Bartolo yo creo que ahí puede buscar patadas más largas a la espalda de los
de los jugadores de Vera Vera, porque con la nueva norma sacas tú. Y yo me las jugaría más rasas. ¿Sabes? Sacas tú y bueno, es una oportunidad. Los el Ala y el Zagre de Vera Vera están muy adelantados y se les puede buscar atrás. Bueno, balón para Vera Vera en virtud de la nueva norma. Han chutado desde su campo. El balón ha salido dentro de la 22 Palentina. Forman el MOL. Y lanzan el juego. Salta vale. Jugando, buscando el lado Sancho, sancheando el campo. Peligro, muchísimo peligro. Gran placaje de Walker. Gran placaje de Walker y se produce la van con ventaja para Palencia. Gran cobertura de Walker. Muy bien. Que ha propiciado el fallo del equipo que va hoy de azul. Patada de Bartolo, balón largo, buena patada. Saca la presión, gran patada de Juan Bartolomé. Gran patada. Y como decíamos, con la nueva norma, te puedes buscar esas patadas al fondo y poner en problemas a sus zagueros, ¿no? Ahí Bartolo está cortando un poco en pie para asegurar que nuestros jugadores exteriores lleguen a la presión, pero quizás es buena idea buscarles la espalda con una patada un poquito más tendida. Pues sí, lo creo, Mario. Te voy a dar la razón. Tendríamos que aprovechar. Vamos a ver esta tú. Si sigue la tónica de todo el partido. Tus centrada gana bueno. En esta ocasión a dos manos por el jugador de Vera Vera, que consigue avanzar. La defensa de Palencia que se recoloca, buscan otra vez por fuera con sus centros, pues buscando mal. La cruz de nuevo los jugadores interiores bien. De Palencia que bien, llegan Sebas. Un poquito tarde a la presión. Cuidado. Bien. Bien, Fernando, agua. Que se retira perfectamente del placaje. Tienen números buscando aquí, de nuevo, buscando otra vez por la espalda. Error de manos. Balón de contraataque para Palencia. Y volvemos a la van. Bueno, bien, la presión bien. Palentina está propiciando los fallos de Vera Vera, que intenta jugar por atrás, intentando hacer su juego, pero no lo están consiguiendo. La defensa palentina, la verdad, que está muy, muy firme y sin perder la marca en ningún momento. El sobreesfuerzo de los tres cuartos, que es posiblemente la mejor defensa que están haciendo en toda la temporada, ¿eh? Sí, una defensa muy en conjunto, una defensa coral. Donde nadie se está adelantando, no se están abriendo puertas para los jugadores de Vera Vera. Está muy trabajado esto. No es casualidad. Echando de menos a un jugador como es Lolo, que nos da una seguridad en defensa espectacular, pero muy bien suplido por los jugadores que hoy están en el campo. Creo que el planteamiento de Garri es muy inteligente. Lo tiene muy estudiado el partido y va bien. A ver si nuestros delanteros pueden ganar más el partido. Bien. Balón en el 8. Buscando un buen canal de bien, Diego Vegas. Muy bien, Vegas. Qué gusto da Bartolo, ver a este jugador. Bartolo que encara. Bueno, ellos también están muy bien colocados en defensa. Es difícil generar espacios. Buen canal de Taba. Ahora es cuando hay que empezar a jugar rápido. Bien. Sí, señor. Bien, Walker lanzándose sobre la defensa. Palencia genera inercia. Pero perdemos el balón. Bueno, ahora hay que recolocarse rápido. Golpe de castigo. Del jugador de Vera Vera por incorporarse al rack por el lateral. Bueno, Palencia puede tener una buena oportunidad aquí, una touch larga. Vamos a ver si Bartolo es capaz de ponernos una buena touch larga en el último minuto de la primera parte y generar un buen mol. Te quiero interrumpir, si estamos viendo que Diego Vegas está doliendo. Bueno, creo que es un golpe en el empeine. Vale, que sea solo dolor, ¿eh? Que le han pisado. Vale. Esos gestos característicos de él, de garra, ya indican que no es nada. Bueno, buena patada de Bartolo, buena touch en la medianía de la 22 de Vera Vera. Vamos a ver el MOL palentino. Último minuto de juego, sería un auténtico regalo marcar hasta en este momento de la primera parte. Bueno. Y todo es posible, ¿eh? Estamos viendo que la nuestra media está siendo más fuerte. Y a ver si, bueno, o sea, si Palencia es capaz de formar un buen MOL. También ellos van a ser muy inteligentes, ¿eh? Y a lo mejor no quieren entrar a la ducha del MOL, ¿eh? Vamos a ver si no caen en ello. Bueno, la última plataforma. Fallamos. Muy larga. Fallamos esta touch. Bueno, bien la presión palentina ahí todavía, ¿vale? Era importante estar concentrado, golpe de castigo y nos abortan todo el peligro. Estos momentos es donde los entrenadores te dicen donde hay que estar concentrado, la que hay que hacer bien. Y esta es una de ellas. Quizás hay que tomarse un poquito más de tiempo y sacar un buen balón. Vale. Porque ellos... no solo el lugar del campo en el que estás, sino en el momento de la primera parte en el que estás. No va a haber tiempo de más. Habría que haber asegurado una. El estado anímico del otro equipo, si se van abajo en esta primera parte, hay que jugar con eso ya a este nivel de competición. Entonces,
Bueno, una lástima. Bueno, Vera Vera, que pone una buena touch fuera de su 22 para reiniciar el juego. Bueno, último minuto de esta primera parte. Bueno, vamos a ver. Que no haya ningún susto. Bueno. Van a dos manos. Buscan jugar largo. Bien. Bueno, placaje se ha llevado solo por Bartolo. La defensa palentina que circula bien. Intentan llevarla fuera. Error de manos por parte de Vera Vera. Y golpe de castigo. Bueno. Volveremos a la melee. Error de manos de Vera Vera. Están teniendo problemas ahí en la transmisión con sus tres cuartos. Y no les está saliendo hoy. Bueno, motivado también por la presión palentina, ¿no? Que se está haciendo bien, y eso, ¿eh? Tener poco tiempo. Bueno, nueva melee. No estaría mal un golpe de castigo. No estaría mal un ensayo. Como viene siendo habitual, rogamos a los telespectadores foráneos que nos disculpen, pero somos totalmente parciales. Aunque nuestra objetividad queda manifiesta. Por mala melee. Balones bien Palencia, 8 de bien Palencia. Palencia, bien Palencia, arrastrando la melee. Sí, sigue presionando en la melee. Bien. La pone Cuco, lanza a sus jugadores por muy detrás bien. Con Walker. Vamos a ver, ahí va Daude, con bien, mucho muy canal. Bien, muy bien, Walker, muy bien. Walker, buena transmisión. A 2 metros del ensayo. Ese balón hay que jugarle rápido. Claro. Con David. Muy bien, ¿eh? Diego Vega, sobre gran placaje de la defensa de Vera Vera sobre el jugador palentino que cortaba. Vamos, tres. Ahora hay que tener paciencia. Buen muy canal bien. De Iniesto, balón rápido. Vámonos. Nos equivocamos. Cuidadín. Paciencia en estos momentos. Buscan por detrás. Bien. Walker. No, Walker se ha equivocado totalmente. Walker tenía dos tenía jugadores número por fuera. David. Bien, David, inteligente como es él. Vamos a buscar a Fernando. Fernando ya no puede. Fernando está trabajando en el rack. Muy bien, Daude. Bien, Daude. Cuidado, que la balón disponible para Palencia. Entra por el lateral. Y golpe de castigo que yo creo que, como en otras ocasiones, debe ser sancionado con tarjeta amarilla. Sí. Y que... No. Espera, el árbitro se echa la mano. Efectivamente. Tarjeta amarilla. Acción completamente antijuego. Bueno, vamos a ver Palencia por lo que opta. Sería importante marcar aquí. Quizás melee, Robert. Están hablando entre ellos. Bueno. Gran juego sucio. Van a la melee. Gran fases de juego del conjunto palentino. Muy bien, combinando la confianza de nuestros tres cuartos. Combinando los delanteros con nuestros tres cuartos y jugadores que han crecido enormemente a lo largo de la temporada, ¿eh? Así es. Y tenemos a un Dade, ¿eh? que muy bien en las intervenciones ha tenido en el partido y hay que creer en nuestros tres cuartos, ¿eh? Que pueden hacer mucho daño. Hay que creer en ellos y darles balón. La melee no es estable, Bartolo lo indica, balón introducido. Muy bien, nuestra melee va a intentar ir hasta dentro. La melee avanza. Esa melee avanza. Muy bien. Cuidado. Sigue avanzando la melee, parece jugando en ventaja. Les van a meter Julio muy lentos. Su medio melee no sé. Yo. Y volvemos. Y otra vez melee. Hay que buscarlo. Estamos ya en el minuto 44 y 46, ¿eh? Otra vez melee, ellos están sufriendo. Palencia va a la melee. Muy bien, Palencia. Muy bien, Palencia. Muy bien. Sobreponiéndose a las grandes bajas del partido de hoy y muy bien jugando los jugadores que han servido en sustitución en nuestro 15 titular. Muy bien. Creo que Bartolo le está diciendo a Cuco, dice, no la levantéis. Porque... Y llevarlo hasta adentro. O hasta adentro o hasta el golpe de castigo. Su primera línea está sufriendo muchísimo. Bueno, y estos golpes reiterados pueden llevarnos, ¿no? Al ensayo de castigo. Y a una posible expulsión por parte de otro jugador del Vera Vera. Derrumban, a ver quién ha derrumbado. Paciencia. La primera línea de Vera Vera, que no son unos novatos en estos, pues van a buscar también intentar sacar el golpe, que el jugador palentino entre tarde, que entre torcido. Bueno, las cositas de la primera línea.
Bueno, se forma de nuevo la melee. Melee importante, última jugada de la primera parte, lo que decíamos. Sería sobre todo de cara al estado mental del equipo, tanto de unos como otros, es importantísimo marcar aquí. Y es que el varapalo de jugar casi 50 minutos que llevamos en la primera parte, que hay que reseñar. Irte perdiendo de 7 en el último minuto tiene que ser dramático. Balón en el 8 Valentino, la mele que empieza a moverse, jugando en ventaja, no lo muevas. Otra vez, yo creo golpe de castigo y nueva infracción, antijuego y nueva tarjeta y... Tarjeta amarilla, creo que se la dan al... Al número uno, bueno, el número uno por levantarse en la melé. Y hay que ir a la melé. O sea, no, te queda otra que ir a la melé. Falta reiterada aquí. Y somos 15 contra 13 en el campo. No, no. Las cosas hay que tenerlas claras en estos momentos. Jugar con cabeza, Melee otra vez. Nueva melee, siendo inteligente, son dominadores en melee. Cuarta vez que se hace la melee y yo creo que si hay golpe de castigo aquí... Va a haber ensayo de castigo. La pena es que igual se pueden llevar otro jugador sancionado y eso les dejaría ver a Verán. Bueno, hay que estar concentrados. Valencia está jugando muy inteligente en estos últimos minutos de juego. La melee palentina lleva toda la primera parte funcionando maravillosamente y vamos a ver si lo culminan en esta última acción. Cinco metros, lo que cuesta cada centímetro. El árbitro muy atento al agarre, las primeras líneas y empezamos otra vez. Balón en el 8. Empieza el motor Valentino. Balón en el 8. No sé ellos de qué se quejan. Muy bien. Sigue continuando, sale Julio. No, zaguero. Vamos a moverla rápido, hay números fuera. Con calma. Palencia quiere jugar con calma. Vale. Se va explacado, vamos a ver esos racks. Balón números, disponible. Fuera. James. Otra vez buscando un buen contacto, bien, vamos buen a ver ahora Fernando. Nos han robado el balón. Una lástima, nos roban el balón. Bueno, pues Vera sale vivo, ¿eh? Sale vivo de la primera parte porque Palencia lo ha tenido ahí, ¿eh? Ha tenido irse por delante en el marcador, ha dominado territorialmente y la posesión a lo largo de la primera parte. Y, así es. Y Vera, bueno, utilizando sus armas, ha metido un ensayo de contraataque. Y es un buen equipo que defiende bien, pero Palencia está siendo dominador de del todas partido. Las fases de juego. Y la gran noticia hoy es el juego de nuestros tres cuartos, sin duda alguna. Bueno, les dejamos a los telespectadores con unos consejos publicitarios de nuestros patrocinadores, sin los cuales no sería posible nuestra existencia como club. Y volvemos en una vibrante segunda mitad.
Parece increíble que tú, que nunca pedías una cerveza sin alcohol, ahora pidas una Ámbar 00 y luego otra. Y luego también una 00 tostada. Y oye, esto sabe muy pero que muy bien. Pues otra, y otra más, y otra. Sí, es increíble, pero cero. Descubre las 00 con todo lo bueno de la cerveza. Bueno, ya se reincorporan los jugadores al terreno de juego.
Vamos a ver Vera Vera, que parece que se ha retrasado un poquito la salida. Creo que estarían ajustando detalles técnicos. Valencia esperando para intentar mantener la buena dinámica del final de la primera parte, que apunta a estado de conseguir su segundo ensayo. Recordamos, Vera Vera con dos jugadores menos por sendas expulsiones de su número 9 y su número 1 en las postrimerías de la primera parte, por golpes reiterados en las zonas de... En las zonas de cercanas a su línea de marca. Y bueno, estarán 10 minutos en inferioridad. Vamos a ver si Palencia consigue aprovecharlo. Un partido igualadísimo, el que nos están brindando hoy estos dos buenos equipos. Balón recuperado por Vera Vera, bien llevado solo por los jugadores palentinos. Patada a la caja de su número 11. Recepcionada perfectamente por Cuco. Cuco que intenta ese. Bien, busca el espacio del canal, se va. Muy bien. Pero muy lento. Buscando con Sebas. Sebas ahí. Sebas tenía que haber percutido, ¿eh? Bueno, buscando un right de esquina y reestructurar al equipo. Buscando con James. Bien. Estamos por fuera. Muy bien. Valencia que la lleva, tiene mucho espacio. Vamos a ver Vegas. Vegas con Walker, muchos metros para correr. Muchos metros para correr. Buen placaje, pero muchos metros ganados. Buen rack. Este rack tiene que ser rápido. Ahí tenemos a James. ¡Ay, James! Una lástima ese avance. James está un poco errático con las manos. Bueno, bien Palencia llevando el balón de lado a lado, aprovechando la inferioridad de Vera Vera. Bueno, creo que tienen que aprovechar estos primeros minutos. Vera Vera está un poco en shock al verse tan presionado y verse con dos jugadores menos y sería importante golpear. Uy, yo tampoco le he dado. En la Palencia está motivada, sale motivado, hay que aprovechar esos 10 minutos primeros, ¿eh? Primera melee para ellos, una melee muy importante para ellos, que la tienen que mantener, la querrán sacar rápidamente, ¿no?, a los pies del 8 y moverla en manos con, y quitarse la presión posiblemente con una patada. De nuevo problemas en la melee por los agarres de las primeras líneas. Bueno, vamos a ver Palencia está siendo dominador de la melee. Vamos a ver por qué optan, si buscar el golpe de castigo o salir jugando a la mano. La verdad que ellos defensivamente por fuera son rápidos, son buenos placadores y a Palencia le cuesta ahí. Importante robar esta melee, ¿eh? Ellos intentarán eso, que sea muy rápida. Muy rápida, sí. Muy rápida. ¿Ves? Balón en el 8, el balón ya está fuera. Buena presión de nuestros jugadores, bien. Y patada larga en medio campo, vamos a ver. Bien dado de, bien dado de manos, busca el contraataque con Walker. Tenemos espacio. Walker busca una patada profunda, puede crear problemas. Bien, a la defensa de Vera Vera, que no salen de la presión. Muy bien. Muy presionados, muy bien Walker en ese contraataque. Fuera de la abierta ya. Y ellos buscan patada a la caja, muy alta. Que recepciona a Cuco. Pero que nos sacan fuera. Bueno, buena defensa de Vera Vera, se está defendiendo bien, haciendo lo que tiene que hacer. Esa melee era importante que el balón desapareciese de las melee lo antes posible, lo consiguieron y buscando jugar en campo palentino y alejar el peligro de su zona de marca. Bien el equipo de Donostiarra. Bien, a ver. Melee alta, dos manos. Tus jugadores tienen que estar muy atentos, van a querer no van a querer. Nuevamente patada muy larga, buscando patada a la caja, profundidad. Recibe Mario. Muy tranquilo y patada afuera, sin posibilidad de hacer contraataque. Buena patada de Mario. Y balón para Vera Vera en las medianías del campo palentino. Bueno, Vera Vera se está rehaciendo, buscando jugar en campo palentino, jugando de manera muy inteligente. Jugando al pie, ¿no? Para sacudirse la presión palentina en estos primeros minutos. Parece que han reestructurado, el número 10 ha vuelto a actuar de 10 y el 21 Giorgio está jugando a la de centro. Buena no quieren mol. Forman el mol. Ellos no quieren el mol. O sea, forman el mol, que está siendo bien retenido. Claro. Ellos no quieren el mol. Muy bien, Fernando e Ingesto, que han entrado.
Bien, ahora en esta ocasión los defensores interiores de Palencia. Los defensores interiores de Palencia han presionado bien. Bien, bueno, Asier. La caja de Asier, Fernando intenta pescar, no lo consigue. Estamos bien. Bien. Buen placaje de James, que hace retroceder al jugador de Vera. Bien, bien, y que pone a Mercedes Palencia el balón. Golpe de castigo por no retirarse del placaje. Bueno, una lástima, ¿eh? Qué peligro en esa transmisión. Y nos van a meter un ensayo. Pues. Con inferioridad. ¿Y pues ensayo número? Bajo palos. Un auténtico jarro de agua fría. La verdad que. Que las manos de los tres cuartos de Vera han funcionado de 10. Y bueno, pues nos meten un ensayo con dos jugadores menos en lo que es su especialidad, jugar con el balón por fuera. Bueno, una lástima porque el partido estaba muy, muy decantado a favor de Palencia. ¿Quién ha sido el 11? Bueno, patada sencilla, bajo palos. Que no tiene ningún problema en pasar. Pone los dos adicionales, 10-17 en el marcador. Bueno, hay que seguir por el camino que estaba trazado, ¿eh? Pues sí. Ha sido un auténtico jarro de agua fría, jugando en clara superioridad. Bueno, han atacado muy bien por el canal, han generado superioridad aquí en el lado izquierdo y gran ensayo. Bueno, balón al aire. Han llevado al suelo por parte de Julio. Ellos van a buscar jugar en campo contrario. Ahí están. Patada que se queda un poquito corta. Vamos a ver si Palencia es capaz de recuperarla. David que recupera, balón de contraataque. Pierde balón Palencia. Joder. Y nuevamente balón a la caja, patada larga. Y balón que sale en la altura del medio campo. Bueno, Palencia poniendo presión y Vera saliendo de la presión con patadas a campo contrario. Y que pasen los minutos. Se recuperan al primer jugador expulsado. Número 6, Javi, que ya se reincorpora al terreno de juego. Seguirán con aún un par de minutos más en inferioridad de un jugador. Bueno. Twitch para el equipo palentino, que se dispone Ingesto a lanzar. Muy bien recepcionada por James. Monta el mall Palencia. Buen mall que está avanzando. Que tenemos no que seguir ahí. No lo paren. El mall palentino que evoluciona. Buen mall, un mall muy largo. Se para. Golpe de castigo. Golpe de castigo por hundir el mall, gran mall palentino, un mall de casi 20 metros. Bueno, una de las armas de Palencia. Vamos a ver si Bartolo nos pone una buena touch a 5 metritos de marca. Buena touch, gran patada de Juan. Y vamos a ver, un mall la mitad de bueno que el anterior, nos hace falta. Sí, sí. Nada de metros, ellos se van a meter como leones a defenderlo porque saben que nuestra arma es el mall, una de nuestras armas. Eso también nos daría números fuera, que sí. Y eso hay que. Es una jugada para igualar el partido y resarcirnos de este varapalo. Valencia abriendo muchísimo el campo con sus tres cuartos. Bueno, vamos a ver si en esta ocasión estamos acertados. No dando pistas, obviamente va James. Tus manos de James, no quieren el mol, no quieren el mol, estaba claro. Sale Julio. Que se mantiene de pie. Tenemos muchos jugadores involucrados. El número 11 se ha metido ahí muy bien, muy bien. El número 11 de ellos lo ha hecho muy bien, ¿eh? Se ha metido ahí sobre el jugador que se quedaba de pie en nuestro lado del campo.
y yo creo que ahí nuestros chicos tendrían que haber sido un poquito más, más contundentes. Listos. Bueno, melee a favor de Vera Vera, que nuevamente ha salvado el pellejo, pero bueno, es la competición. Recuperan ya la igualdad numérica, se reincorpora el número uno Mutio. Y 15 contra 15, nueva melee a 5 metros de la zona de marca de Atlético Vera Vera. Recupera la igualdad en la melee. No, miento. Siguen teniendo un jugador menos, aunque. No, ya están los dos. Pues se recupera la igualdad numérica en el terreno de juego. 15 para 15. Importante, ¿eh? Esta jugada importante, vital. Valencia, mucha presión en la melee. Sale el número 8, que es placado por Sebas. Se reestructura el equipo. Es importante que los delanteros palentinos se reestructuren rápido. Se la van a jugar a la mano. Tienen números aquí fuera, lo están viendo. Buscan por fuera. Hay que barrer. Vamos a ver Vegas. No, daude bien. Increíble la defensa de David, pero buah, muy peligrosos. Ingesto. Perdón, Terceño. Daude. El ensayo de lanzamiento de juego, lo han hecho muy bien. Vegas no ha sido capaz de cerrar el espacio, el tremendo espacio que se ha generado ahí en, por fuera de él. No ha podido. Y ensayo del dorsal. Y luego han transmitido muy bien. Gran ensayo. En lo que son peligrosos, Pero ya lo sabíamos, un fallo en nuestro, en su 22 y nos meten un ensayo. Ay, Macarena. Bueno. Ahí es donde la ausencia de Lolo. Pues se nota mucho. Un jugador que cubre muchísimos metros de campo. Y ahí Vegas, pues está un poquito más lento, viene de una lesión muy larga, aún no está en pico de forma y se le van por fuera. Nada que reprochar. Transforma el número 10 de Atlético Vera Vera, le pone 7 más en el marcador. Y pone un 24-10 para el Vera Vera. Bueno, 10-24, minuto 50 de esta segunda parte. Bueno, hay que seguir. Palencia está haciendo un gran partido. No está dicho y nada. Y Vera Vera ha cambiado completamente un poquito la tónica de juego. No buscan tanto a sus delanteros, intentan llevarla fuera inmediatamente. Lo han corregido a raíz del descanso y lo están poniendo en funcionamiento. También es verdad que la defensa palentina cada vez más cansados. Bien ese contrarrack. Nuevamente patada a la caja. Pero tampoco tenemos que creer en la trampa del balón que recepciona Cuco, tiene por aquí a Daude. Balón que le llega un poquito atrás. Bien, Daude, muy bien. Consigue seguir progresando. Balón con Sebas. Sebas que busca un buen contacto, se mantiene de pie. Balón que casi lo pierde. Fuera juego esos jugadores. Lanzamos a Fernando. Bien. Buen contacto de Fernando, que se mantiene de pie. Intentan pescarle. Bien, Nacho. Bartolo, que bien. Tiene canal. Bartolo. Gran salto, muy bien. Muy bien, Daude. Daude, que gana muchos metros. Vamos a moverla. Este rack tiene que ser rápido, muy buena decisión ahí de Cuco. Tenía mano, estaba, no se ha atrevido. Pero gran decisión. Seguimos. Con los delanteros que vuelven. Bien. Al club, Palencia haciendo muchas fases, jugando un rugby muy dinámico. Cuidado, ese rack, que nos le están haciendo lento. Y perdemos el rack, nos han forzado en ese rack y nos han hecho perder peligro en este contraataque. Aquí es donde ellos tienen muchísimo peligro. Número 15, gran placaje de Walker. Y el contrarrack, ¿eh? Bueno, Nacho está terrible, ¿eh? Nacho creo que se ha hecho daño, ¿no? Esperemos que no. Bueno, que sale. Y golpe de castigo por manos en el rack de. Dice que el número 4 no se retira del marcador. Y ahora el típico golpe por hablar. Bueno. No perdamos la concentración porque está siendo un gran partido. El partido se está empezando a romper, cosa que no nos interesa. Minuto 10 de la segunda parte. El físico de los jugadores empieza a resentirse. Como decimos, la plantilla de Palencia es una plantilla extremadamente corta. Y bueno, y el partido
está empezando a haber espacios, está empezando a correr más y a ser más alocado, que es lo que quiere ver a Vera, vamos, como el comer. Que el partido se convierta en un partido de seven. Estaba claro y ya lo sabíamos. Entonces, bueno, vamos a recuperar la posesión del balón, ¿no? Y que ellos jueguen a nuestro ritmo. Vamos a ver Palencia hasta dónde es capaz de aguantar en ese tú a tú. Y luego el intentar llevar el partido al terreno palentino, que es un juego más de delantera, ¿eh? Y hay que llevar los jugadores al suelo, que no sean capaces de jugar de pie, que sus racks sean lentos y que nos den posibilidades para recolocarnos. Bueno, Vegas, ya tienen la línea montada. Vegas, que grapa ese balón. No. Uy, mucho espacio aquí. Peligro. El balón mal. Se va de fondo. Bueno, saque de línea de fondo de Palencia. Ellos están buscando eso. Están buscando correr, están buscando utilizar sus armas y nos están poniendo en dificultades. Se están viniendo arriba, ha cambiado, ¿eh? Saque de 22. Yo no esperaría, sacamos rápido, están sin colocarse. Bueno, se preparan cambios en la primera línea palentina. Hemos preparado ya con el número 16 a Gete. Que supongo que vaya en sustitución de Taba, no creo que Ingesto salga del terreno. Posiblemente, Taba es el jugador más veterano de nuestra primera línea, también físicamente será el que más mermado esté. Ahí va Daude, buen placaje de Daude sobre el número 18. Bien, la tiene Sebas. Sebas, que ha pescado ese balón. Para mí, golpe de castigo, ha pescado el balón perfectamente, estaba de pie. Bueno, el árbitro ha considerado que estaba con las rodillas en el suelo o con las manos en el suelo. Desde aquí, desde nuestra posición, aquí, desde aquí arriba. Se veía mejor que el árbitro, ¿eh? Bueno. Y lo veíamos mejor. Bueno, cambio, se retira. Se retira Juan Antonio Antón Taba con el número 1 y entra Juan Gete. Actuará de número 3. En esta primera melee, bueno. Vamos a ver cómo funciona ahora la melee. Tendría que funcionar bien, gente, un jugador experimentado, posiblemente el pillet más veterano que tenemos en activo del Palencia Rugby Club. Pasitos laterales, golpe de castigo. Ellos hacen pasitos laterales para contrastar el empuje de Palencia, pero claro, el golpe de castigo. Buena patada de Bartolo, patada bien, muy larga. Vámonos. Bueno, vamos a Palencia, va a empezar a generar desde la touch. Juan Gete, que lleva un vendaje muy... Es un aparatoso vendaje en la cabeza por una brecha reciente. Bueno, el aguerrido jugador palentino puede con eso y con menos. Vale, para James, bien cogida. Parcial. Ingesto también está empezando a... Le duele el hombro, tenemos que decir que Ingesto... Está empezando a pagar los esfuerzos físicos, ¿no? Ha trabajado mucho durante el partido, están muy cansados y la precisión pues es reciente. Bueno, y decir eso, que Ingesto se acaba de recuperar de una lesión precisamente en el hombro, que posiblemente esas molestias, bueno, que no las opta por la Tus Vera, que hasta ahora muy bien defendida por el equipo palentino. La última plataforma, si la de Palencia fue parcial, está más. Y bueno, vamos a ver Palencia por dónde lo toma, posiblemente Melé. Bueno, a la Melé. Muy bueno, decir que el equipo del Colina Clinic muy bien hasta estos momentos, quitando estos 10 minutos de la segunda parte. Que... Sí, ellos han corregido, buscan jugar un rugby más expansivo y les ha funcionado. Ellos están girando la melee constantemente, yo creo que va a haber ahí, claro. Dice que se gira sin avanzar. Bueno. Yo creo que eso va a ser penalizado, ¿no? Por el árbitro en algún momento... Sí, ellos están siendo inferiores en la melee y ven que intentan utilizar alguna treta para contrarrestarlo. Bien los pasos laterales, bien girar. Bueno, vamos a ver Gete, que creo que debe ser más incisivo en el empuje. Puede serlo. No me te viene la cabeza. Mira, a ver. Ahora. Bien, ahora sí. Vamos a ver. Venga, vamos. Empuje estático, esa melee
Bien. Vale, ahora GT, el empuje de GT está siendo mucho más efectivo en estos momentos. Tienen un tío levantado. Golpe de castigo, Palencia jugando en ventaja. Vamos a ver si somos capaces de aprovecharla. Buscamos por atrás con Walker. Tenemos mucho espacio con Walker. Vamos a ver si Terceño es capaz de darle el apoyo. Se va Terceño. Muy bien. Bien placado por los tres cuartos de Vera Vera. Ahora hay que hacerlo rápido, no lo pares. Bien Julio, que gana muchos metros, cae sobre la línea de marca, pero se queda un centímetros del ensayo. Vamos. ¡Claro, Iniesto! ¡Bien! Ensayo de Javier Iniesto, gran ensayo de Palencia Rugby Club, coño, Esto es gran ensayo y gran partido de Walker en el zaguero hoy. El lanzamiento de juego palentino por los espacios anchos, la verdad es que Walker parece que tenga 10 años menos de los que tiene. ¡Qué velocidad! ¿Cómo está fijando a su defensor? ¿Cómo atrae defensores sobre él? ¿Cómo está jugando sobre sus alas? Y generando grandes canales. Y aquí en la última instancia muy bien resuelto con buenas manos entre James y Iniesto. Y que ponen el 15 en el marcador. Vamos a ver si Bartolo es capaz de transformar una patada relativamente sencilla. Y irnos a los últimos 20 minutos de juego con todo por decidir. Decir también la inteligencia de Julio, Buena patada de Bartolo, que mete a Palencia en el partido. Bueno, 17-24, quedan 20 minutos. Todo por decidir. Bonito partido, a mí me está gustando, Quitando partido estos 10 minutos de la segunda parte de la reanudación, que han sido un poco caóticos. Bueno, a nosotros no nos han gustado porque vamos con Palencia, pero un juego muy bonito por parte de Vera Vera, A mí. Bueno, se me ha visto un poco el color morado, que no azul. Vamos a verla recibiendo esta patada. Vale, balón en movimiento, que recibe Asier, que pone el balón en juego. Asier, que busca el primer contacto. Placaje alto. Al suelo, Palencia generando. Van a buscar jugar una patada a la caja. Yabacuco, patada alta, que es presionada por los jugadores de Palencia. Bien, Daude. Por Daude, que ha pisado fuera, pero muy una lástima. Ya, pero la considera directa. La considera directa porque Daude considera que pisa antes fuera que pisar dentro del campo y ser sacado. Bueno, difícil decisión. Aquí en los partidos buenos pondrían el vídeo. Pero bueno, no obstante, tus para Vera Vera dentro del campo palentino. Tu reducida. Ellos lo que buscan es eso, van a generar una primera fase con delanteros y rápidamente manos hasta que llega a su ala. Bueno, arriba su primer lanzador, juega muy rápido, lanza a sus delanteros, primera fase aquí con un buen contacto que se encuentra con Fernández y con Julio. Rápidamente, los nuestros tienen que estar y abrir. Un rack muy rápido, muy buscando bien. Por fuera, lo intentan llevar. Buen placaje de David, ahí van. Aván, gran defensa de los jugadores exteriores de Palencia, que han abortado el ataque de Vera Vera. Muy verticales, son peligrosos, saben cuáles son sus armas y las aprovechan, Sí, pero bueno, también Palencia tiene que estar saber de esto y no caer en la sorpresa cuando es un juego que puede ser un poco predecible, ¿no? Que es usar su arma, la velocidad, sus piernas. Vemos calentar en el fondo a los jugadores del equipo morado. Cambios, se retira el número 3, Espejo. Y ha entrado con el número 16, Iker. Bueno, vamos a ver este cambio en la primera línea de Vera Vera, si repercute en la evolución de las melés. Mira, melé fija. Melé ganada perfectamente por Palencia Rugby Club. Con el balón en juego. Una lástima ese Aván. De verdad. Bueno, un error, una lástima. Un error que en estas categorías se paga. Se paga caro. Les das la oportunidad de una melee en las puertas de tu 22. Pero bueno. Bueno, que puede evolucionar desde cualquier lado. Un golpe de castigo ahora nos pone 10 abajo. Bueno, una lástima. Bueno, hay que continuar. Pero hay que tener claro, ellos van a querer jugar a manos, lo que decimos, una melee muy rápida. Ahora la defensa, la primera línea palentina tiene que apretar muchísimo en esta melee.
Y nuestra tercera línea estar muy atenta, ¿eh? Para salir en las coberturas. Bien. De la nada. Nos pita golpe Franco por empujar antes. Los nervios. Juegan el balón rápido. Bueno, 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 la defensa está estructurada ya. Así que ni tan mal. Golpe de castigo, muchas infracciones. Bueno, ese golpe de castigo. Ahí es donde hay que tener la cabeza fría, porque ese golpe de castigo ahora pasa factura. Bueno, Vera sigue jugando ahora, ahora más tranquilos. Quiere buscar gente, quiere buscar gente. Jugando en ventaja, buscando delanteros. Ahí la tiene. Y una será. Patada cruzada, vamos a ver Daude. Y Daude que consigue anular. Volveremos al golpe de castigo, que entiendo que Vera va a buscar los palos y ponernos a dos jugadas de distancia. Pues no. O sí. Bueno, buscan touch. Como decíamos, están buscando el bonus. Nos, la infracción fue que un jugador. No, no, palos. Está en nuestra 22. Es importante ganar. Les está costando mucho marcar a Palencia cuando el juego está cerrado. Y creo que es una buena oportunidad. Quedan apenas 15 minutos de juego. Te pones 10 arriba. Y te devuelven el balón. Entonces hay que usar la cabeza y ponerte y coger estos puntos que te vienen como un regalo. Sí, qué pena esos 10 primeros minutos de la segunda parte. Qué verdadera pena. Bueno, todavía queda partido, ¿eh? Pero bueno. Pero bonito partido el que vamos a guardar silencio. Patada que pasa patada, entre palos de forma. Por parte de Adri y que pone la ventaja de 10 puntos a falta de 15 minutos para la conclusión del partido. Buscan jugar por fuera, la defensa palentina demasiado abierta. Error de manos en los centros de Vera. La defensa palentina que consigue recolocarse. Bueno, peligro ahí, ¿eh? Patada a la caja, balón que sale. Y el balón lo ha introducido Vera dentro de 22. Tú es a favor de Palencia sobre la línea de 10 del equipo donostiarra. Vamos a ver si Palencia es capaz de conseguir una marca a la mayor brevedad posible y poner toda la emoción para los últimos minutos del partido. Bueno, tú has ganado a dos manos por parte de Palencia que forma un buen gol, que lo hunden. El árbitro no considera que haya habido infracción. Manda jugadores fuera a Cuco. Empiezan a generar inercia con Gete demasiado parado. La defensa de Vera nos roban el balón y golpe de castigo por placaje alto. Vamos a ver por lo que opta Palencia. Golpe de castigo cerrado. Vamos a la touch. Touch un tanto corta, pero queda una buena oportunidad de formar el mola Palencia. Cambio en Club Atlético Vera. Se retira con el número 21 Giorgio y entra con el número 23 Antón.
Buena touch, perdida, recupera Bartolo. Valencia aún con la posesión de la bola, jugando con sus delanteros por el cerrado. Es buena combinación. James que progresa. Realmente Julio demasiado parado a la delantera palentina. Eso facilita las cosas a la defensa. Palencia jugando en ventaja por manos en el RAC, golpe de castigo. Vamos a ver Palencia por lo que opta. Sacan rápido, pero para nuestra fortuna el árbitro ha considerado que ha sacado detrás de la detrás de él. Bueno, golpe de castigo. Touch a 5 metros a favor de Palencia. Vamos a ver si en esta ocasión el MOL funciona. Valencia de nuevo le ha podido la precipitación, un golpe de castigo rápido, sacado con toda la defensa colocada de Vera Vera. Vamos a la touch, vamos a hacer lo que sabemos hacer bien, ¿eh? Y a intentar la marca a través de este MOL. Bueno, touch a dos manos por parte de James. Se forma bien el MOL formado, el MOL que avanza, ese MOL está progresando. Detenido ahora por Vera Vera, vamos a ver qué opción tomamos. Hay que sacar ese balón. Le tiene Fernando, el balón se detiene Fernando, sale Fernando. Bien, Fernando. Fernando con mucha fuerza. Fernando le faltan los apoyos, hay que llegar a ese rack. Hay que limpiarla, vamos a ver, tenemos balón disponible y ensayo de Palencia Rugby Club. Ensayo. Bien. Ensayo. A ver si somos capaces de ver el jugador de Javier Ingesto, que se ha llevado un golpe terrible en la marca. Segundo ensayo del joven palentino. Bueno, bueno, patada esquinada. Bartolo que va a buscar la transformación. Quedan 10 minutos de juego. Palencia 5 abajo. Pendientes de lo que pase con esta transformación. Ligero viento a favor. Vamos a ver si Bartolo está acertado. Y nos pone a 3 puntitos. Balón de Bartolo, balón de Bartolo. El balón que no pasa. Bueno, 5 abajo, 5 minutos, 10 minutos de juego. Pues todo por decidir, bueno. Todo por decidir. Vamos a ello, el equipo morado con esta inyección para estos últimos 10 minutos, ¿no? Para este último cuarto, la segunda bueno, parte. Bueno, se produce el último cambio de la delantera palentina. Se retira Sebas, entra con el número 19 Fortu. Bueno, jugadores de refresco para afrontar estos últimos minutos. Será el 6. Fortu, ¿con qué dorsal entra? Con el 19. Fortu, un jugador experto en touch. Touch puede actuar de segunda línea, de tercera línea. Balón al aire. Balón que es cazado por Diego Vegas. Venga, busca el contraataque. Intenta zafarse de sus defensores. Se mantiene de pie. Sale de la 22. Muchos metros ganado por Vegas. Se le echaba de menos. Muy bien. Valencia va a buscar jugar en campo contrario. Balón arriba. Buena patada de Cuco. Que sale. Bueno, y nos pone una touch dentro de campo de Vera Vera. Bueno, gran trabajo de Diego Vegas, ha ganado ahí 10 metritos, está haciendo un gran trabajo hoy Diego. Toda la tres cuartos palentina hoy es de aplaudir. Tanto en defensa y luego lo que están generando en ataque, que le están dando mucho aire a nuestros delanteros. Correcto. Bueno. Uy. Touch al primer saltador, ganada a dos manos. Buscan lanzar jugadores. Placado, golpe en la cara sobre el número 6, Julio. Julio. Y golpe de castigo por no liberar el balón. Gran pesca de Asier. Y en qué momento, en qué momento. Palencia va a la touch. Vamos a ver una buena touch. Palencia va con todo, vamos a mantener la calma, Gran pesca de Asier en el medio campo. Buena patada de balón. No, queda corta, corta. No sale, estos una son lástima. Los errores que no hay que tener en estos momentos. Bueno, había que arriesgar, queda muy poco tiempo y hay que buscar una eso. Buena touch. Vale. Bien. El jugador de Vera Vera es llevado al suelo. Bien. Vale, la defensa palentina, nueva pesca. Placaje alto. Placaje alto, Fernando, por favor, no protestes, placaje alto. Bueno, una lástima, Bartolo ha querido arriesgar, ha querido buscar una touch larga. Bueno,
Hay que estar ahí, ¿eh? Vale. Y verlo, sí, sí que es verdad que podríamos haber buscado una TUS un poquito más corta y seguir trabajando, pero bueno, ha buscado una TUS dentro de 22 e intentar el empezar con el molde desde ahí. Bueno, nos ha salido mal y ahora estamos con una TUS a favor de Vera Vera dentro de Campo Palentino. Bueno, está todo ahí. Todos están nerviosos. Hoy, los 30 que están ahí abajo, quedan 7 minutos de juego y te puedo asegurar que les están temblando las manos a todos. Correcto. La presión ahora la tiene Vera Vera, ¿no? Nosotros por recuperar esos puntos y ganar el partido y ellos por defenderlo. O sea, mejor el nerviosismo. Pues el gato, bueno, TUS, completamente parcial. Queda el balón a los palentinos. Nervios, nervios. Queda tiempo suficiente. Cambio, nuevo cambio Vera Vera. En Vera Vera. Se retira. Vamos a ver quién es el jugador sustituido. Se retira con el número 4 Gato. Entra con el 19 Jaramillo. Bueno, refresco para la delantera donostierra. Que bueno, que está sufriendo, ¿eh? Está en un partido hoy de sufrir la delantera de San Sebastián. Bueno, melee a favor de Palencia. Con el 8-9, Cuco que pierde el balón. Y golpe de castigo, qué mala suerte, madre mía. Qué mala suerte y en qué momento. Lo que es las desgracias, macho. A Cuco se le cae el balón, le rebota en la espalda. Lo coge el jugador que está al lado suyo, que el árbitro considera que está en fuera de juego, y les da la oportunidad de un golpe de castigo delante de palos, con 5 minutos que quedan de jugar, para ponerse 8 arriba. Es auténtica mala suerte. Auténtica mala suerte. A seguir remando, no queda otra. Balón que pasa. Ocho arriba, transformación, bueno, muy difícil. Quedan 3 minutos, 8 arriba. Bueno, Palencia tiene que ir a por ello. Qué mala suerte. Pero así es la competición. Bueno, balón al aire. Vamos a presionar ya con todo, no nos queda otra. Recuperado bien Palencia, que está frenando perfectamente las primeras oleadas de Vera Vera durante todo el encuentro. Vera Vera a jugar a Campo Palentino, patada muy alta que no avanza. Dado de que recupera el balón en segunda instancia. ¡Vamos! La delantera palentina, están muy cansados. Bueno, hay que seguir. James, vamos, buscando James, un punto de contacto. James, genera. Muy bien. Muy bien. En la continuidad no hay apoyo sobre Fernando. Fernando, perfecto, ahí generando mucho avance. Tenemos avances, están descolocados ellos. Vámonos por este lado, sí señor. Con Walker, que está cuajando un gran encuentro. Daude de nuevo. Muy bien, peligroso Daude. Desde que ha entrado en la primera parte. Perdemos el balón. Balón recuperado por Vera Vera. Toca defender. Y balón. Cuco, vete atrás, que nos van a chutar. No. Buscan abrir sus jugadores rápidos contra nuestros jugadores lentos. Vegas haciendo una gran cobertura. Patada a seguir. No tiene. Vamos. Mario Terceño, que llega perfectamente. Vamos a ver si opta por contraatacar. Muy encerrado. Mario, que lo busca, que se atreve. Esplacado. Rack en esquina. Y golpe de castigo por retención. Muy difícil lo que quería hacer Mario ahí. Sacan rápido. Golpe de castigo. Bueno, había que frenarlo. Y tarjeta amarilla para Cuco. Acción antijuego. Tenía que frenarlo. Bueno. Bueno. Mucho sufrimiento, ¿eh? Estos últimos minutos. Cambio. Se retira Alberto Daude. Y entra Puentes.
gran partido de Daude desde que ha salido por sustitución de Juan a los 10 minutos de encuentro. Muy cansado, gran partido de Alberto. Y, bueno, y tenemos tendido en el suelo a... Está... No, entra allí, está allí... Parece que es Ingesto. Bueno, sí. Aquí viene sancionado Cuco, que bueno, tenía que frenar ese ataque. Daude con... ¿Qué dorsal estaba? Daude estaba con el 23, no, con el 20... Con el 20 y tantos. Espera. Y Puente centrado con el dorsal. Se duele mucho Ingesto, ¿eh? Llega también Robert. Entra, no, Estefan con el número 17, sustituyendo a Javier Ingesto, el número 2, que ha hecho un gran partido, dos ensayos ha metido ahí Javi Ingesto, y que se duele mucho de su hombro izquierdo tendido en la banda. Bueno, esperemos que no sea demasiado grave. Me preguntabas por los cambios, Roberto, y te lo estoy buscando. Esperemos que Ingesto no haya recaído. Sí, parece ser del hombro, ¿eh? Se ha retirado, ha entrado Puentes con el número 21, se retira Daude con el número 22, lo ves, si me sabía los números. Y se retira Javier Ingesto con el número 2 y entra Estefan, nuestro rumano de la Carcavilla, con el número 17. Bueno, últimos minutos de juego, tiempo detenido. Ingesto, con ostensibles gestos de dolor, bueno, se retira por la banda bajo la ovación del público que se ha congregado hoy en el Municipal Palentino, y se va a reanudar el juego con una touch dentro de la 22, piden melee después de ese golpe de castigo dentro de la 22 palentina. Bueno, Vera buscando el punto de bonus. Y Palencia intentando recortar distancias en estos últimos minutos. Ha estado muy cerca hoy, ¿eh? Muy cerca. Muy, muy cerca. Lástima de esos primeros minutos de la segunda parte. Balón en el número 8 de Vera, que no consigue levantarse. La melee que se hunde, pero el balón ya está fuera. Buscan por fuera con un salto. Tienes que barrer. Mucho peligro. Y ensayo de Vera en la esquina, que han progresado bien con el balón. Buena transmisión. Y ensayo, la defensa de Palencia no ha empujado lo suficiente, estaban demasiado cerrados. Y bueno, el 35, una lástima este último ensayo. Palencia lo ha tenido muy cerca, con todo en contra. Jugadores sancionados, jugadores lesionados. Terminando el partido con 14 tíos de formación. Bueno, pues, ¿qué podemos decir? Aplaudir a este equipo y a todo lo que está trabajando este año, porque la progresión es impresionante y cada vez lo tienen más cerca. Hierra la patada, el jugador... Y final del partido. Final del partido, bueno, sabor amargo. Felicitar al Vera, ¿no? Felicitar al Vera, obviamente. Han sabido sufrir, un partido que no ha sido ni mucho menos fácil para ellos. La delantera de Vera ha sufrido muchísimo. Y luego... Pues a partir de la segunda parte, a partir del descanso, han corregido cosas y han empezado a realizar un juego muy expansivo, en lo que ellos son muy buenos, moviendo muy bien el balón, y unos tres cuartos muy dinámicos que han marcado la diferencia hoy. Y felicitar a Palencia por el partido que ha hecho hoy. Tienen que estar muy satisfechos a pesar de la derrota, porque... han demostrado que están en el nivel de la categoría. Sí, que están en el nivel de la categoría, y que los jugadores, con una plantilla, con un 15 titular en un primer momento que presentaba dos grandes bajas, se ha sabido resarcir también de las lesiones que hemos tenido importantes en la primera parte de Juan y de Juanvi, y dar la enhorabuena, pero sobre todo al equipo del Vera, Pero bueno, que asegura la permanencia. Y bueno, pues Palencia, le quedan dos partidos contra Orense aquí en casa, lo que es el último partido ante la afición palentina, y el último partido fuera contra Gaztedi, donde bueno, Palencia tiene que seguir buscando la primera victoria.
Están en el camino, están en el camino. La progresión ha sido inmensa, el equipo juega bien, los jugadores han crecido muchísimo y con todas las dificultades, el presupuesto más bajo de largo de toda la división, la plantilla más corta de largo de toda la división, pues están plantando cara a equipos históricos del rugby nacional. A equipos históricos, o sea que muy orgullosos de nuestros chicos y de todo el trabajo que llevan realizando durante toda la temporada. Bueno, nos despedimos con todos los telespectadores, dando de nuevo la enhorabuena al equipo de Vera Vera y les emplazamos al próximo partido que juguemos aquí en casa contra el Orense Rugby Club. Hasta luego.